sort of stages. I even love it when the crowd gets loud, singing out God's praises. But every now and then, it can get a little complicated. So I remember when I was in that old church basement singing, buenas tardes para todos. Por favor, tomen asiento, bien puedan. ¿Cómo les terminó de ir en la tarde? No parece. ¿Cómo les terminó de ir en la tarde? How was it for you this evening? ¿Seguros? ¿No se quedaron todavía durmiendo? Maybe you're a little sleepy. Hemos, como se los dije esta mañana, hemos pasado un gran momento mi esposa y yo aquí compartiendo con todos ustedes. Me and my wife had just had such a great time being here with you this weekend.
Ya ha sido espectacular. Les agradecemos a todos por su recibimiento, su cariño y por su amabilidad. And we thank you all for the reception and the kindness that all of you have expressed to us. Pero especialmente quiero agradecerle a los jóvenes por la oportunidad que nos dieron de hablarles a ustedes. And I want to thank specifically the young people of this church that had allowed me to minister to you. Y por venir. And for coming as well. Eso es lo más importante. That's, I think that's the most important thing. Gracias por venir. Thank you for coming. Okay, vamos a orar y vamos a tener entonces nuestra última meditación de este fin de semana. All right, so we're going to pray and this is going to be our last presentation of this weekend. Por favor, inclinen sus rostros y acompáñenos en oración. So let's pray. Padre que estás en el cielo, gracias por este fin de semana que nos regalas. Father in heaven, we thank you for this weekend that you have given to us. Gracias por los jóvenes, Señor, que han venido el viernes en la noche, sábado en la mañana y ahora en la tarde. We thank you for all of this experience from Friday to this morning and now in this afternoon. Porque ellos no vinieron a ver una persona, vinieron a encontrarse contigo. Our Father, they have not come to see a person, but to see you. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarles una vez más. And so, Father, we ask that your Holy Spirit may speak to them just once this time. Para que ellos puedan entender que eres tú quien los llama y no los hombres. So that they can understand that it's you who are calling them and not men. Tú los amas y son especiales para ti. Father, you love them and they're special to you. Por eso moriste por ellos. And that's why you died for them. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Nos vamos a concentrar en esta tarde en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. And so we're going to open up our Bibles to 1 Samuel, chapter 3. Y en este pasaje hay un llamado muy especial que Dios le hace a un joven que se llama Samuel. And so this is a very special calling given to a young man named Samuel. ¿Alguno de ustedes saben cuál era la edad aproximada de Samuel cuando Dios lo llamó? Do any of you know how old was Samuel when he was called? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Does anybody know? ¿Tienen una idea? ¿Ocho? Someone said eight. ¿Quién da más? ¿Siete? Seven. ¿Quién da más? ¿Nueve? Nine. Bueno, se dice más o menos que Samuel tenía entre los 11 y los 13 años cuando Dios lo llamó. So he was about 11 and 13 years old. Y es considerado el profeta más joven de la Biblia. And he is considered maybe to be the youngest prophet in Scripture. Y la razón por la que lo escogí a él para esta tarde. And the reason why I picked Samuel this evening. Es porque quiero que tú sigas entendiendo. It's because I want you to keep understanding this idea. Que Dios no te está mirando por la edad que tú tienes. That God is not looking at you because of your age. Él está mirando la disposición de tu corazón. He is looking about for the availability. Él está mirando cuán dispuesto estás tú cuando Él te llama. He's looking to see how willing you are when He calls you. Y quizá algunos de ustedes jóvenes no han entendido que Dios es quien los está llamando. And so maybe you haven't understood, but yes, God is calling you. Quizá porque no te sientes especial. Maybe because you don't feel special. Quizá porque no sientes que tienes lo que necesita para ser un profeta o para ser un enviado de Dios. Maybe because you don't feel you have the capacity to be one that's sent by God. Pero como te lo dije esta mañana y te lo repito ahora. And I said it this morning and I'm going to say it again today. Tú lo tienes. Tú lo tienes. You have it. Porque Dios lo puso en ti. Because God placed it in you. Él te lo dio para que tú puedas cumplir cualquier cosa en su nombre. And he gave you that calling so you can fulfill whatever in his name. Pero vamos entonces a la historia bíblica en esta tarde. So let's go to the biblical story this evening. El versículo 1 del capítulo 3 de Samuel. Now in verse 1 of Samuel chapter 3. Dice lo siguiente. Says the following. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. And it came to pass that at that time, while Eli was lying down in his place, when his eyes had begun to grow dim, that he could not see.
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, and before the lamp of God went out from the tabernacle of God, the ark of God was, and while Sam was lying down, that the Lord called Samuel. Jehová llamó a Samuel y él le respondió, "Heme aquí." And Samuel answered, saying, "Here I am." Versículo 5. And verse 5. Y corriendo luego a Elí, le dijo, "Heme aquí." And so he ran to Eli and said, "Here I am, for you have called me." ¿Para qué me llamaste? And he said, Y Elí le dijo, "Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate." Y él volvió y se acostó. And he said, "I did not call you. Lay down again." And he went down to lay down. ¿Cuántos de ustedes jóvenes saben que Dios es quien los está llamando? How many of you know that God is calling you? ¿Cuántos de ustedes tienen hoy la certeza de que es Dios quien los está llamando a ustedes? How many of you have that certainty that it is God who is calling you? Algunos de ustedes están igual que Samuel, están en el templo y Dios los está llamando. And many of you are just like Samuel, that you are in the temple and God is calling you. Pero tú piensas que es el pastor, los ancianos o el líder de jóvenes quien te está llamando. And you may think that it is the pastor or the elders or the leaders that are calling you. La Biblia dice, Dios llamó a Samuel. And the Bible says that God called Samuel directly. Pero la Biblia también dice que Samuel corrió donde el sumo sacerdote. But what Samuel did is that he ran over to the high priest. Porque muchas veces confundimos cuando Dios nos llama y vamos donde los hombres. And so because we tend to confuse when God calls and we go to man. Dios es quien te escogió y Dios es quien te está llamando, no nosotros los hombres. God is the one who calls you and it's not us men who call you. Mi tarea es presentarte el llamado de Dios, pero tú debes responderle a él y buscarlo a él. My only job is to present to you the calling of God, but you are the one that needs to answer to him. Pero quizás al igual que Samuel, tú estás mirando y pensando que son los hombres quien te están llamando. And maybe just like Samuel, you are thinking that it is men who are calling you. Y por eso todavía no has cumplido el llamado, la misión que Dios tiene para ti en esta generación. And maybe that's why you have not fulfilled the calling that God has for you. Rápidamente en la historia, la Biblia dice que Dios llamó a Samuel tres veces. And in the story it says that this happened in three occasions. Tres veces Dios mismo llamó a Samuel. Three times God called Samuel. ¿Y tres veces Samuel corrió dónde? And three times Samuel went where? Tres veces Samuel corrió donde Eli. And he ran to Eli, the high priest. Quiero que veas conmigo el cuarto llamamiento que Dios le hizo a Samuel. And so let us look now at the fourth time that God called Samuel. Porque cuando la escritura dice que Elí le dice a Samuel, "Yo no te llamé." And when Eli then tells Samuel, "Hey, I did not call you." Entonces Elí le dijo a Samuel, "¿Quién te está llamando es quién? Dios." And so Eli told them, "You know who's calling you? It is God." Cuando Dios te vuelva a llamar, and so when God calls you again, tú le vas a responder, "Habla, Señor, que tu siervo escucha." You need to answer, "Lord, your servant hears." Y aquí sucede algo bien interesante en la vida de Samuel. And so something interesting begins to take place in the life of Samuel. Las tres primeras veces la Biblia dice Dios lo llamó. And the first three times again the Bible says that God called him. Mira la cuarta vez que Dios lo llama. Let's look at the fourth time. En el versículo 10 dice lo siguiente. On verse 10 it says the following. Y vino Jehová y se paró y llamó a Samuel como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla que tu siervo oye. Now the Lord came and stood and called at other times and said, Samuel, Samuel, and answered, speak, your servant hears. Y no sé si en alguna ocasión tú te detuviste a ver que en esta cuarta ocasión, cuando Dios llama a Samuel, la Biblia no dice que Dios simplemente lo llamó. And so if you look at this different occasion, God calls and it says, not that he just called, it's that he stood right there. La Biblia dice que esta vez Dios se paró frente a Samuel y lo llamó. And in this time he stood right in front of Samuel and called him.
Y las tres primeras veces Dios lo llamó simplemente sin pararse porque sabía que Samuel no había entendido que era Dios quien lo estaba llamando. And Samuel had not understood that it was man, and God simply just called. Pero esta vez, cuando Samuel ya sabe, entiende y está seguro que Dios lo está llamando, la Biblia dice que Dios mismo se le presenta a Samuel para que cuando Samuel respondiera, no hablara hacia la nada. And in this occasion, he stands and he understands it is God. And so when God calls, he's not speaking just to the air. Esta vez Samuel iba a hablar cara a cara con Dios. This time he was going to speak to God face to face. Y usted dirá, pastor, pero eso solo pasa en la Biblia. And you might say, well, pastor, that only happens in the Bible. ¿Cómo puedo estar yo seguro que Dios me llama a mí? How can I be sure that God is calling me? Yo no he visto a Dios pararse en mi camino para llamarme. I have not seen God stand in my way to call me. Y quisiera decirte entonces que necesitas estar listo para que Dios pueda pararse frente a ti. And so I want to tell you that you need to be ready so that when God does call and stands in front of you. La buena noticia es que Dios quiere pararse frente a ti. And the good news is that he does want to stand in front of you. Porque hay una cosa que a mí me ha quedado clara durante toda mi vida referente a Dios. And there's one thing in my life that I have seen it clear referring to God. Y es que Dios no pierde el tiempo. Is that God doesn't waste any time. Si Dios te llamó, Dios te escogió, es porque Él te necesita a ti. And because if God called you and chose you, it's because He needs you. Pero Él necesita que tú entiendas que es Él quien te está llamando y no nosotros los seres humanos. And so what you need to understand that it is God Himself calling you, not man. Pastor, sigue sin responder mi pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que Dios se para frente a mí? But pastor, you haven't answered my question. How do I know God isn't standing in front of me? Dios tiene muchas maneras de mostrarse frente a nosotros. And God has many ways that He manifests Himself. O la primera es a través de la Biblia. And the first one is through Scripture. Cuando tú lees la Escritura, tú sientes la misión y el llamado que Dios tiene para ti. And when you read Scripture, you would know that God has a calling for you. Pero si tú tienes un corazón tan duro como el mío, but if you have a sort of solid heart like mine, quizás Dios va a tener que hacer algo diferente, pero lo va a hacer. And maybe God will have to do something different, but He will do it. Y me dijeron que solamente tenía 15 a 20 minutos, así que no me puedo demorar mucho. And so they only told me that I have about 15, 20 minutes. Pero te voy a contar cómo fue la primera vez que Dios se apareció en mi camino. But I want to tell you how it's the first time that God stood in my way. Tenía 16 años. I was 16 years old. Llevaba 3 meses sin ir a la iglesia. I had 3 months without going to church. ¿Recuerdan que les conté esta mañana que 2 diáconos me habían echado de la iglesia? So if you remember this morning, if the 2 deacons kicked me out of church. En algún momento les hice caso. And there was one occasion that I did listen to them. Y me quedé por 3 meses sin ir a la iglesia. And I stayed 3 months without going to church. En ese tiempo los sermones no se daban por la internet como ahora. And in those times there was no sermon on the internet. Así que me quedaba en mi casa sin estar en conexión con Dios. And so I stayed home with no connection to God. Y mientras estaba en mi casa un sábado, and while I was in my home one Sabbath, me puse a orar y a decirle, Señor, yo no se supone que esté aquí. And I began to speak to God and I told Him, God, I don't belong here. I shouldn't be here. Pero durante 3 meses, nadie me ha venido a buscar. But I also told Him, look, it's been 3 months and nobody has come looking for me. Durante 3 meses, nadie me dijo, estoy orando por ti. Well, during those 3 months, nobody told me I'm praying for you. Durante 3 meses, nadie vino a mi casa a decirme, a preguntarle siquiera a mi mamá cómo yo estaba. Nobody came to my house to visit my mother and tell them how I was doing. Señor, ¿esa es tu manera de decirme que yo no soy importante? And I asked God, is that the way of you telling me that I'm not important? ¿Será que yo en la iglesia solo estoy sentado, decimos en Colombia, calentando una banca? And could it be that I'm just warming up a pew? Eso fue durante la mañana, al mediodía, en la tarde, ya casi a las 2:15 de la tarde, comencé a sentir la impresión que tenía que irme para la iglesia. And it was about midday, and I had this impression that I needed to go to church. Y mientras estaba allí, yo le decía al Señor, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo sé que a esta hora no hay nadie en la iglesia? And I began reasoning with myself, why would I go to church? There's nothing going on right now. Si yo voy, quizá las puertas van a estar abiertas, pero la iglesia va a estar vacía, así que no quiero ir a perder mi tiempo en la iglesia. So if I go, and maybe the doors will be open, but
there's going to be nobody there. I'm just going to waste my time. Pero sentía la impresión que tenía que ir a la iglesia. But I kept feeling that impression that I needed to go to church. Así que me fui a la iglesia. So I went. Llegué a la iglesia, tomé mi bicicleta, llegué a la iglesia a las 2:20 de la tarde. And so I took my bicycle and I spun to church. ¿Y adivinen qué? And guess what? Yo estaba en lo correcto, no había nadie en la iglesia. I was right, there was nobody in church. Así que me fui por el pasillo de la iglesia que daba hacia la escuela y me senté en la parte de atrás de la escuela. And so I began to walk through the hall of the church and I ended up all the way in the back to the school. Y mientras yo estaba allí dije, voy a esperar a mis amigos unos 15 minutos y si no llegan en 15 minutos yo me voy. And I began saying to myself, if my friends don't come in 15 minutes, I'll wait for them. If not, then I'll leave. A las 2:30 de la tarde veo que viene un joven más adulto de la iglesia con una bicicleta entrando por el pasillo de la iglesia. And so about 2:30 I saw a young man that came with his bicycle right through the hall. Su nombre es Jonathan Santa Cruz. And his name is Jonathan Santa Cruz. Y cuando Jonathan entra hasta donde estoy yo, and so Jonathan goes and he enters all the way where I was. Me mira y me hace el saludo más famoso de nosotros los colombianos. Me hizo así. And he does one of the hellos in Colombia that goes something like this. Yo lo miré, le hice así, y él siguió con su bicicleta y la puso en el bicicletero. And so I returned the hello and he parked his bike and he put it there on the side. Cuando él viene de regreso, me hace esta pregunta. And as he comes back, he asked me the following question. ¿No hay nadie aquí en la iglesia? And he tells me, is there nobody here in church? Y mi respuesta fue, sí, no hay nadie. And I told him, yes, there's nobody here. La cosa es que yo estaba equivocado. And the thing is that I was wrong. Si había alguien en la iglesia. There was somebody in church. Yo. It was me. Pero me sentía nadie en la iglesia. But I felt like a nobody. Sentía que no era importante. I felt like I wasn't important. Sentía que nadie me había extrañado durante los 3 meses que no había venido a la iglesia. I felt like nobody missed me during those 3 months that I was out. Así que cuando yo le di mi respuesta a Jonathan, Jonathan me dijo, okay, gracias, y siguió caminando por el mismo pasillo por el que había entrado porque se iba a ir de la iglesia. And so he said, okay, thank you, and he just left as he was going out of the church. Cuando él llega a la puerta, él se regresa. And when he gets to the door, then he turns around and comes back. En mi mente yo estoy pensando que él viene por qué? Por su bicicleta. So in my mind I'm thinking, okay, he's coming back for his bike. Pero esta vez Jonathan se para frente a mí y me dice, te veo mal. And he stands in front of me and he comes right in front of me and tells me, look, I see that you're not doing good. Y yo digo, pero dentro de mí dije tantas cosas. Dije, oye, pero tú ni siquiera me hablas y lo primero que me dices es que me ves mal. And so I kind of laughed it off and I tell him, you don't even talk to me and now you're telling me that I look bad. Y yo le dije, yo estoy bien. And I told him, I'm good. Y él me dice, no, yo te veo mal, ¿me puedo sentar a tu lado? And he told me, no, look, I think something's wrong, can I sit next to you? Y yo le dije, está bien, y me moví de donde estaba y él se sentó a mi lado. And I told him, yeah, sure, and so I moved and he sat right next to me. Y Jonathan comienza a hablar conmigo y después de unos minutos, Jonathan empieza a contarme una historia. And so Jonathan begins to talk to me and in the midst of that conversation, he tells me this story. Y Jonathan me dice lo siguiente. And he tells me this. Juan David, yo estaba en mi casa a las 2 de la tarde. And he tells me, Juan David, I was in my house at 2 in the afternoon. Después de que almorcé, me quité la ropa del sábado, me puse una pantaloneta, un t-shirt, y me iba a acostar a dormir. And so I changed my clothes, I put some pants, put t-shirt on, and I was going to go lay down. Me acosté en mi cama, y por 15 minutos yo no me podía dormir. And so I laid down for about 15 minutes, and I couldn't go to sleep. Y cuando yo estaba ahí en mi cama, yo sentía la impresión de que había una voz que me estaba diciendo, vete para la iglesia, que hay alguien que te está esperando allá. And I had this impression came to me and it said that somebody's waiting for you at church. Y entonces Jonathan le dijo a Dios lo mismo que yo le estaba respondiendo a Dios. En la iglesia no hay nadie. And Jonathan told the same thing to God, the same thing that I said to God. It said, if I go to church now, there will be nobody there. Y me dijo que luchó con la voz por más de 15 minutos diciéndole a Dios que él no iba a venir a la iglesia porque en la iglesia no había nadie. And there was 15 minutes just wrestling with God and telling him, I'm not going to go because in church there's nobody. Y él dice que a las 2:15 de la tarde,
él ya molesto porque no podía dormirse, le dijo: Dios, voy a ir a la iglesia para probarte que en la iglesia no hay nadie. And he says, look, God, I'm going to go to church just to prove to you that there's going to be nobody at church. Y cuando él me hizo la pregunta, ¿cuál fue mi respuesta? No hay nadie aquí. And when he asked me the question, I told him, there's nobody here. Así que él me dice que él comenzó a caminar por el pasillo para irse. And so he begins to tell me that as he's walking out to the hall to leave. Y mientras él va por el pasillo, él dice, le estoy diciendo a Dios, viste, Señor, te dije que aquí en la iglesia no había nadie. And as he's walking out, he's telling, look, God, I told you, there's nobody here. Y cuando está llegando a la puerta, me dice Jonathan que él dice que una voz le dice a él, ¿cómo tú dices que no hay nadie si la persona que te mandé a buscar está allá atrás esperándote? And he told him that as he walked out right at the door, he says, why do you say there's nobody here when you just saw somebody there that's waiting for you? Y cuando Jonathan me cuenta esa historia a mí, yo me pongo a llorar. And when he begins to tell me this story, I begin to cry. Porque por primera vez en mi experiencia cristiana, Dios me había mandado un mensaje directo, no directamente a mí, sino con otra persona. And I began to cry because I felt God, for the first time in my life, has sent a message through Jonathan for me. Y en ese mensaje Dios me está diciendo a mí, cuando nadie te ha visto, yo te veo. And it was as though God was telling me, even though nobody has seen you, I have seen you. Cuando crees que para nadie importas, para mí sí importas. When you believe that nobody cares about you, God says, I care about y you. Y cuando tú crees que eres nadie, yo te voy a decir que para mí sí eres alguien. And when you believe that you're a nobody, I tell you that you are someone. Y Dios usó a Jonathan para que viniera a decirme eso a mí. And he used Jonathan so that Jonathan can tell me that. Oh, esa conversación, esa entrevista que yo tuve con Jonathan cambió mis decisiones. That conversation I had with Jonathan changed the direction in my life. Porque por primera vez me habían hablado, por mucho tiempo, perdón, me habían hablado de un Dios que yo no había experimentado. And there was many times as I was growing up that they talked to me about a God that I did not have a personal experience with. Pero por primera vez estaba viendo que ese Dios era más real que yo. But for the first time I was able to see that God was real. Porque todo lo que yo le dije en privado, él lo estaba enviando a otra persona para que viniera a encontrarse conmigo. Because everything I was telling God in private, he sent someone else to tell me what I had said. Y yo quiero decirte, joven, que tú puedes sentir que tú estás aquí invisible. And you may feel, young person, that you are invisible here at church. Tú puedes sentir que tú no tienes lo que se necesita para ser un profeta o un siervo de Dios. And you may feel as though you don't have enough to be a prophet or a servant of God. Así me sentía yo también. That's how I felt. Pero para Dios, tú sí tienes lo que se necesita. But for God, you do have what he has given you. Lo único que tienes que entender es que es él quien te está llamando. And so you need to understand that it is him who's calling you. Necesitas estar aquí sirviéndole a él directamente. You need to be here to serve him directly. Porque quien te ha llamado es él, no nosotros. Because it is him who has called you and not us. Nosotros estamos aquí, el pastor está aquí, el pastor Giovanni y el pastor Ever están aquí para apoyarte. And the pastors are here to support you. Para guiarte. To guide. Pero el llamado te lo hace Dios directamente a ti. But the calling comes directly from God to you. Y cuando tú lees la historia de Samuel, la Biblia dice que Samuel no había conocido a Jehová todavía. And so when you look at this story, you would realize that Samuel had not yet known Jesus. Pero Jehová se le apareció a Samuel para que Samuel lo conociera. But God then appeared to Samuel so that he can get to know him. Hay muchas más cosas que podríamos sacar de aquí, pero quiero solamente quedarme allí por los minutos que teníamos en esta tarde. There are many other lessons that I can share with you on this passage, but we're going to stay there just for this moment. Solo para recordarte que Dios sí te ve. And just to remind you that yes, God does call you. Que él sí está pendiente de ti. That he does worry about you. Y que él está listo y presto para que tú lo conozcas
si tú quieres conocerlo. And that he is ready if you want to get to know him. No te vayas de la iglesia. Don't leave church. No abandones el camino del Señor. Don't abandon his ways. Porque cuando tú lo experimentes a él, because when you experience him, te vas a dar cuenta que Dios es extraordinario. You will realize that it's an awesome God that we serve. Y que no hay un lugar donde tú vas a poder disfrutar mejor tu vida que en la presencia de él. And you will realize there's no better other place to experience life than in the presence of God. Lord,
Fallado Dios.
for this next song. I'm pretty sure most of you guys know this song, so if you do recognize it, I want you to sing it out with all of your heart tonight, because we want to surrender our lives, we want to surrender our hearts to Jesus tonight. So if you feel his presence with this song, just make sure to go ahead and raise your hands up, raise your all of your hearts, and just pour everything into the feet of Jesus tonight.
How many of us want to crave more of Jesus tonight? Amen. Well, I hope this is your prayer. I hope this can get to your heart, and I hope you want to crave Jesus more and more every single day, because we do need of the presence and the love of Jesus. We need it to fulfill our hearts. We need it to fulfill our lives. We need to fulfill a purpose, the purpose of our lives, because He is what we should perceive every single day. He is who we should be bowing down to, who our attention should be going to. He should be everything. He should be our whole entire life. He should be who we look up to every single day. He should be the first thing we think about once we wake up every single day. So if you know this next song, just make sure to sing it with all your heart.
last song, this song is a prayer song. So if you know it, just make sure to sing with us. It's a strong prayer song. This is a song where we declare things over us, over our families, over our friends. So I want you to declare and sing to Jesus the blessing. Go before you and behind you and beside.
queremos dar las gracias como familia. Mi esposa está aquí en la parte de adelante. So, la voy a invitar a que venga aquí al frente. Porque lo último que quiero decirles, para cerrar todo este maravilloso fin de semana que hemos compartido con ustedes, quiero decirles a ustedes jóvenes que cuando yo les digo que la mejor experiencia que ustedes pueden tener es servirle a Jesús, lo digo en serio. Y una de las mejores cosas que yo he podido tener del Señor, por así decirlo, es mi esposa. Ustedes no saben por todo lo que nosotros hemos atravesado juntos. And we've been through a lot. Pero tiene algo muy interesante. No me ha dejado todavía. And we've understood that. Well, she hasn't left me yet. Cuando tú le entregas todo a Jesús, and so when you give it all to Christ, Él te da siempre lo mejor. He will give you the best. Te hará lo mejor y te dará lo mejor. He's going to give you the best and he's going to turn you into the best. Me dio una esposa extraordinaria. And he's given him a great wife. Y me dio dos hermosos niños. And give me two small children. Tengo un niño de 4 años que se llama Sebastián. I have a 4-year-old and his name is Sebastian. Y tengo una niña de 3 años que se llama Sofía Camila. And a little girl of 3 years old who is Sofía. Y mientras yo era un adolescente siempre decía, Señor, yo quiero tener hijos cuando me case. I remember when I was a teenager I said I want to have kids when I get married. Y me dio dos. And he gave me two. Y dos niños extraordinarios. And they're awesome. De hecho yo quiero decirles a ustedes que una de las mayores sorpresas que me llevo de compartir con ustedes, and I'll share with you this, one of the awesome surprises I had in sharing with you all, es que aquí hay una persona que es maestra de mis hijos a distancia. And there's a lady here who is a teacher of my kids at a distance. Y nos sentimos felices, ya nos tomamos la foto y ahora le vamos a mostrar a nuestros hijos que no los pudimos traer esta vez. And we took a picture with them and my kids are going to be happy to find out that they come to this church. La persona que ellos ven en la pantalla en las mañanas cuando estamos mostrándoles la lección de escuela sabática. And they see them every Sabbath when they're getting their Bible studies there with Kids Legacy. Yes, ya no la veo aquí adentro, pero no sabíamos que eran parte de su iglesia. So we had no idea that she was a member of this church. Así que es una de las más sorpresas que nos hemos llevado junto al compartir con todos ustedes que han sido personas extraordinarias. So that was a beautiful surprise to meet María José during this time and coming here. Y ustedes muchachos, gracias. To all of you, thank you. Gracias por venir. Thank you for coming. Gracias por escuchar. Thank you for listening. Gracias por escuchar mi testimonio también. And thank you for listening to my story. Mi único objetivo aquí no ha sido resaltarme a mí. And my objective hasn't been to exalt myself. Sino que tú veas que si Dios ha podido conmigo, lo puede hacer contigo también. But to see that if God did it with me, he can also do it with you. Y vamos a terminar en esta hora haciendo una oración. And we're going to do it now. We're going to close off with a prayer. Porque arrancamos con una oración el viernes en la noche. And we began with prayer on Friday. Y vamos a acabar con una oración en esta hora. And we're going to finish with a special prayer this time. Después de la oración, el pastor les dará un anuncio. And after the prayer, we're going to have a quick announcement. Y podremos entonces seguir con las actividades que están planeadas. And then we can go on to the next activity that we have. Pero para esa oración, ustedes saben que a mí me gusta llamarlos a ustedes. But for this prayer, you know that I want to make a call. Yo quiero hacer una oración de consagración. I want to make a prayer of consecration. Por ustedes. For all of you. Todos ustedes jóvenes que son valientes guerreros de Jesús hoy. All of those who are brave soldiers of Jesus. Quisiera orar por ustedes. I want to pray for you. Si ustedes me lo permiten, les molestaría venir aquí al frente los que quieran. I want to ask all the young people to come up here on front and fill the front.
Los que quieran que yo pueda orar por ustedes, que vengan aquí, por favor. All those that want me to pray for them, just come up front. Those from Lake Worth as well. Espacio, vengan, vengan. Jesse, do me a favor, just push everyone in front of you. Come on, come on, guys. There you go, there you go. Padres, aquí están sus hijos. Parents, here are your kids. Estos grandes tesoros que Dios les encargó a ustedes están aquí porque quieren consagrarse al Señor. Así que yo les voy a pedir a ustedes que se coloquen en pie allá, por favor. Cuando los vea que todos están de pie, les voy a hacer una invitación especial. Jóvenes, por favor, pongámonos lo más cerquita que podamos porque sus padres van a participar de esta oración. Let's come this way because your parents are going to participate. So Philip, just get right here. Todos ustedes, por favor, vengan aquí al frente y pongan la mano sobre los muchachos porque vamos a orar por ellos. I want to ask you to place your hands over these young people as they are here. No es un acto especial o superpoderoso. It's not a supernatural thing. Es la manera como queremos que ustedes les expresen que ustedes están aquí para ellos. Porque todos somos una familia en el Señor. Because we're all a happy family in Jesus. Y todos somos muy importantes para el reino del Señor. And we are all important for the kingdom of God. Así que vengan por favor y abracen, pónganle la mano en el hombro a los muchachos. So put your hand over the person that's next to you, over their shoulder. Going to connect. Yeah. Demos una esperita a los que vienen allí caminando por el pasillo. There's some missing coming right in the middle. Para que participemos de este momento en el cual todos juntos vamos a entregar nuestras vidas al Señor. So we can all participate in what God has in store for us. Yo vi la página de esta iglesia y dice, y el video dice que son una familia. I saw the intro video on the page and it said you guys are all one happy family. Y les quiero confesar que así nos hicieron sentir parte de la familia. And I want to tell you that you guys made us feel that part of this family as well. Gracias por eso. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en el cielo. Father God in heaven. Gracias por esta juventud hermosa, Señor. We thank you for these beautiful youth. Gracias porque cada uno de ellos aceptó voluntariamente pasar al frente para elevar esta oración a ti. Gracias por haberlos creado. We thank you for creating them. Porque los hiciste únicos e irrepetibles. You made them perfect and awesome. Gracias, Señor. We thank you, God. Porque para cada uno de ellos tú tienes un propósito. Because for every single one of them, you have a purpose. Nuestro propósito máximo es llegar al reino de los cielos. And our ultimate purpose is to be in heaven. Pero cada uno de ellos con sus dones y talentos juegan una parte esencial aquí mientras llegamos allí. All of them here with their talents and gifts, it's going to play a special part in reaching heaven. Gracias, Señor, porque ellos en sus corazones, a su tierna edad, en su juventud, deciden consagrarse a tu servicio. We praise your name, Father, that at an early age they are wanting to give their lives over to you. Solo tú conoces sus luchas y sus dificultades. You know their challenges and the difficulties. Pero quieres recordarles que tú estás aquí para ellos. You want to remember them right now
Bendícelos, oh Dios. Bless them, Father. No permitas que el enemigo te arrebate ninguno de ellos. Don't allow the enemy to take any of them away. Sino que ellos puedan ser un testimonio para que otros vengan y sean parte de nosotros. That they can be a testimony that others may come. También te doy gracias por cada padre que pasó aquí al frente, Señor. I want to ask for every adult and parent that came up front. Porque en tu infinita misericordia, tú les has dado el amor, la paciencia y la voluntad para ayudarlos a ellos. You have given them patience and the will to help every single one of these young people. Que tu presencia sea derramada sobre cada vida aquí presente. Your presence may be poured out in the lives of every person here. Que tu presencia se manifieste con poder aquí en esta iglesia. That your power may be manifested powerfully in this church. Y que el testimonio de Jesucristo pueda ser dado a través de nosotros a todas las personas que nos rodean. Gracias por llamarnos. We thank you for calling us. Y gracias por permitirnos conocerte. And we thank you for letting us get to know you. En el nombre maravilloso de Jesús te alabamos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, pues queremos recordarles.